entrevista. ¿Cuáles son las expectativas de este primer Congreso Nacional? Le agradezco mucho que esté acá. La idea es mostrar que hay una vértebra común, una columna vertebral desde la secundaria hasta la superior en la educación tecnológica. Y apostar a la idea de que el futuro de la nación depende de la educación tecnológica. Queremos mostrar cómo se pueden articular los sistemas en un diálogo horizontal entre profesores, directivos, jefes de academia, de todos los niveles. Un gran desafío para la educación en que integrar a las mujeres también en el ámbito tecnológico, ya que algunas de las actividades que se tienen programadas en los planes educativos, bueno, pues ahora ya que incursionan las mujeres. Claro, de no hacerlo, perderías la mitad del talento humano. Hoy día tenemos la mitad de alumnos y de alumnas. Y bueno, también, ¿qué es lo que pretendemos lograr a través de este congreso y para quién está dirigido? Pretendemos definir estrategias para el desarrollo tecnológico nacional en la educación. Está dirigido a estudiantes, profesores. Los participantes son en su gran mayoría docentes, jefes de academia y algunos directivos, como pudo ver. Pero queremos discutir el rumbo de la educación de este país. Muchas gracias, doctor. Gracias.